goes, it's a strange notion of entanglement, which means that quantum systems which are separated by large distance remain influenced by each other in a non-classical way. I think that science is very important, and it has an international character, which is essential. And the fact that different countries gather to try to optimize the way they tackle science is very important. So I'm very glad to be able to participate in my capacity of scientist and try to explain why basic science is essential and why countries should try to develop it in the best possible way. The symbiosis between basic science, which make big discoveries, and applications, applied science, which invent things which are useful for society. It's impossible to go directly to applied science without having a good substrate of basic science. I think it's important to make people conscious of the importance of science, because all the solution we have to find for the challenges that we are facing today, climate change, health issues, new technologies, energy problems, will be solved by science. And the big problem we have is that we don't have enough scientists. We don't have enough young people who are trained for science. And so all what we can do for education first and then for scientific research is, I think, very important. Hemos estado hoy y ayer en dos reuniones muy importantes. Una es la de todos los ministros de Ciencia y Tecnología y autoridades de la CELAC, y hoy en el de la Organización Iberoamericana. ¿Para qué? Para poder buscar las formas de complementarnos, integrarnos y trabajar juntos en el desarrollo científico-tecnológico. Si uno suma la inversión de todos los países de América Latina, no hace la inversión que ciencia y tecnología tiene un país europeo. Todavía nos falta mucho. Entonces, si no tenemos todos los recursos que son necesarios, es imprescindible que nos complementemos. Eso estuvimos trabajando sobre qué temas son más importantes para poder integrarnos en el desarrollo científico-tecnológico. El tema de transición energética como uno de los ejes centrales. Trabajamos muchísimo el tema de la cooperación espacial y satelital, que es un tema que interesa a toda América Latina, y planteamos particularmente el tema del desarrollo de la energía nuclear. Encontramos desafíos comunes, encontramos proyectos comunes, intercambio de estudiantes de doctorado y postdoctorado, y realmente sentimos que la ciencia de la región salió fortalecida. Es imprescindible dar esa batalla respecto del monopolio del conocimiento, y que nuestros países necesitan una ciencia y una tecnología también aplicada a los problemas nuestros, que no son los que quizás preocupan a toda la humanidad. No hay forma, dice la declaración, de resolver los problemas de nuestra gente, no hay forma de transformar el proceso productivo, no hay forma de cambiar la matriz de exportaciones, no hay forma de tener soberanía si no es con ciencia y tecnología.